principio hay un cambio muy importante y que creo que está pasando inadvertido. El Papa dice, lo peor es el silencio. Uh -huh. eh, los pecados originalmente que tienen que ver con el sexo eran pecados nefandos. Uh -huh. Nefando es aquello de lo uh -huh. que no se puede hablar. Así es. Durante dos mil años no se habló. Digamos, y donde durante dos mil años lo que se decía es, no hay que hablar. Este, este cambio no es menor. Uh -huh. Después hay una cosa increíble que hable de psiquiatría. Uh -huh. digamos, eh, cuando ya hace... 30 años, 40 años, 50 años, que eh, no, es, no se considera más una enfermedad. Ah. Y también es, ahí hay un tema. Porque es cierto, el Papa atrasa. Todo el mundo sabe que el Papa atrasa. ¿no? Y, y bueno, este, más allá de las cuestiones de fe, hay una, una cuestión que tiene que ver con la, con la moral social que ha cambiado el Papa atrasa. Pero atrasa solo un poco más que la psiquiatría. Digo, tampoco es que la psiquiatría no, no sea responsable no. de haber sí. llegado a este punto. La psiquiatría creó a la homosexualidad como una enfermedad. Y un día decretó que no era más enfermedad. Ah. O sea, por decreto la homosexualidad dejó de ser ah. una enfermedad. No hay enfermedad que pueda dejar de ser enfermedad por decreto. Usted no tiene más apendicitis por decreto. Bueno, eso hizo la psiquiatría que todavía no pidió perdón. Porque eh, los profesionales que durante mucho tiempo estuvieron dando este castigo a millones y millones de personas en la historia de la humanidad, no pidieron perdón. Eso que la psiquiatría hizo durante años eh, fue la base para que después se pudiera considerar un delito. Entonces, eh, efectivamente el Papa traza cuando dice esto pero eso ya lo sabíamos es algo conocido el Papa traza como eh, el, el Papa postre... traza sí. la Iglesia traza ah, la Iglesia como, como el postre encarece es una verdad ah. que todos sabemos de siempre pero eh, ojo y llevar a un niño a un psiquiatra mm. Digo, en realidad si alguien necesita algún tipo de apoyo es una familia que no entiende claro. a su hijo cuando eso. un chiquito es eh, eh, objeto de bullying por las cuestiones por las que pueden ser objeto de bullying un chico, porque es negro o porque es judío, por ejemplo, que esto pasa. Bueno, el nene judío va a la casa y le dice a los padres judíos, me pasa esto, y los padres son los primeros que lo contienen. El, negro, el nene negro también los padres son los primeros. Muchas veces el padre, los padres son los primeros que le hacen bullying a sus hijos. Es, claro. gays. es verdad, porque está este concepto, es realmente el episodio es valioso en cuanto a este análisis que vos decís, porque además uno eh, debe hablar con ecuanimidad. Y fue el mismo Papa que en el, aquel viaje que hicimos, eh, sobre todo en Israel, cuando él dijo: Yo no soy quien para jugar a los homosexuales, ¿te acordás? Pero efectivamente hay este concepto de, de asociar a la homosexualidad como una cosa, una enfermedad y demás cosas que no lo es decir. Es un problema. Eh, que por supuesto dicho por el papa tiene esta significación, pero social además, es muy Exacto. importante en cuanto a una mala consideración, equivocada consideración de esto, ¿no? A mí lo que me asombra es que además esto sucedió quizás en lo que fue mm. quizás uno de los reveses más contundentes en el pa para, para el papado de Francisco mm. que fue este viaje a Irlanda, en el que el propio primer ministro, eh, recordemos que Irlanda es algo así como la zona cero de los mm. abusos en mm. la iglesia, ¿no? Mm. un bastión católico que se dio vuelta y dijo, "Señores, esto fue mm. dem fueron demasiado, demasiado lejos. lejos." En el que propio primer mm. ministro, que además es abiertamente gay y es de origen indio, Leo Baratkar, mm. espero pronunciar bien el nombre, mm. le exigió acciones y no mm. palabras. Digo eh, a, mí, a mí eso me asombra, ¿no? Creo que haya que, sucedido en ese contexto. Es que creo que tiene que ver por ese contexto. No. Creo que eh, la cabeza de la iglesia está muy desorientada. Sí, claro. No sabe dónde están parados, no entiende dónde está parado. Porque se le vinieron todos los escándalos... Esto que vos decís es muy importante. Todos es los la escándalos realidad. De, de pedofilia encima sí. no supieron cómo frenarlos. Los primeros pis, quisieron ocultarlos, como hicieron a lo largo de 2000 sí, sí. años. No pudieron hacerlo porque gente valiente, como el primer ministro de Irlanda, les dice las cosas que tiene que decir. Y entonces bueno, no, casualmente, él habla de, de, de psiquiatras en el, en el avión y, como bien decías, lo sacan en la versión oficial. cuando dijo una cosa oficial, dijo una cosa públicamente sí. lo podemos ver y cuando lo vamos a leer no es así. Sí. es el octavo mandamiento. no, no, sí, no, sí, es un grosero error. eso realmente es increíble que haya ocurrido. ¿eh? Eh. Como si hubiera algún tipo de proceso autoconsciente también claro. de eh. lo que ya comunicar, ¿no? Como si hubiera Ay, una especie de, 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 no, no, no. de interacción con esta eh. sociedad que no. ha cambiado, Digamos, venían de un lugar donde se encontró con calles vacías, con carteles eh, de sí, gente sí, muy, eh, muy poco simpático, sí, ¿no? Eh. Eh, no, bueno, el viaje a Chile no, no sí. tuvo la cantidad de gente que se esperaba, digamos sí. esperaba que millones de personas no. cruzaran desde acá y no, no fue... Es cruzado. que hoy va a ser difícil para el Papa cualquier viaje, sí. digamos, juntar aquellas multitudes. Es paradojal porque eh, mostraban la comparación con Juan Pablo II. Juan Pablo II juntó un millón y pico de personas. Pero hay que decir que Juan Pablo II cobijó, digamos, el que comenzó. Juan Pablo II fue terrible para el tema de la pedofilia. Sí. Sí. Y es un tema para discutir, era, merece era la otra, santidad, ¿no? Es cierto que era otra sociedad, pero sí. igual, hacías mención a aquel viaje de, desde Río ah. de Janeiro cuando dice ¿quién soy yo? Ah. Y la verdad, era bastante hipócrita ese, ¿quién soy yo? Porque sí, dos, pero... mes, dos años antes había escrito una carta en con el matrimonio de, sí. igualitario en Argentina, y Muy diciendo dura. que los homosexuales éramos parte del plan del ah. diablo. Entonces, ah. bueno, si no sos quien para juzgar, no juzgues. Ah. ¿Por es lo que estaba haciendo? Sí, esto es verdad. Yo lo marcaba como por lo menos una, un reconocimiento de, de un error, ¿no es sí, cierto? Sí, Concepción, yo creo ¿no? Que hay, Pero, hay efectivamente, sí. Seguramente hay tensiones dentro de la iglesia. Bueno, ¿no? esto, esto es muy claro, eh, está toda la interna dentro de la iglesia. Oh, mal, ha, hay un enorme problema con los sacerdotes homosexuales, que la verdad que hay una cosa hoy, la iglesia eh, los prohíbe, y la verdad que es un disparate, porque es decir, ¿qué de malo tiene que el sacerdote sea.? Heterosexual, homosexual, lo que fuere, si efectivamente. Y eso, digamos... Pero si piensan que los homosexuales somos parte del plan del diablo, sí. ¿cómo vas a permitir sí, sí, que, sí. Tu, que tu ministro sea parte del plan del diablo? Ah. Digo, esa declaración de, de la edad media que tiene sí. este, que es a la que le creo más sí. que, a, que a Bergoglio diciendo otras cosas. Sí. Digo, le, le creo más a eso Digo, demuestra que de ahí hasta ahora no saben en qué sociedad están viviendo. No. Con lo cual es muy difícil que sean pastores. Sí. Porque hay una sociedad que no lo sabe. Qué, qué interesante, igual así como análisis de discurso esto, ¿no? Porque vos decís, eh, la iglesia atrasa, el, el papa atrasa, y sin embargo habló de que hay que hablar, que ya no hay que callar, habló, eh, incluso lo de la psiquiatría lo dice enumerando, dice hay que escuchar, hay que tratar de entender, hay, ¿no? Eh, quizá, lo, lo mencionó, no, no, no dijo, tiene que ver a un psiquiatra porque está enfermo, ¿no? Hay como una especie de, digo, pensando en esto que quizá se está ayornando, debilitando, bueno, me da no. la sensación de que no, demasiado poder no. tienen, vos sabés más de eso. No, pero, pero hay como un pequeño indicio de cambio de paradigma. Pero hay aquí. una grieta con sus seguidores sí, y Y uf. más que nada, bueno, la, la cantidad de gente que está haciendo apostasía en estos días es inimaginable hace sí, poco tiempo. Sí. ¿no? Y y hay ¿Le mucha importa gente... la iglesia realmente? Mira, ¿y debería importarle. Mira, en el, en el viaje... Eh, es, por eso es muy, es muy interesante y tu visión, es muy real, Osvaldo, de, de los hechos. Y nos toca a nosotros marcar. En el viaje a Estados Unidos, que nos tocó cubrir, la última etapa fue Filadelfia, Pensilvania. Sí. Y ya venía el tema de los eh, abusos, venía creciendo. no se sabía lo del arzobispo de Washington, que es muy cercano a Thomas McCarthy, muy cercano al papá y demás. Y la última pregunta de la conferencia de prensa la hace una periodista. En Filadelfia le pregunta al padre Lombardi qué van a hacer con el tema de los abusos sexuales y la pedofilia. Entonces el padre Lombardi contesta por forma, viendo que esto, pedimos disculpas, ese tema. Y entonces la periodista dice, mire, no me alcanza porque yo fui víctima del abuso sexual. Y el cura que me abusó estuvo en el grupo de sacerdotes que estaban ahí en la concelebración. Fue tremendo. tremendo. Fue tremendo, eh, realmente, porque fue un golpe demostrativo de que efectivamente hoy no saben cómo pararse. Y en el avión se le preguntó al Papa. Y él, digamos, tuvo dificultades, pero habló de esto de la apostasía y contó el caso de una señora que era una colaboradora, viste, fiel de misa todos los días en el Vaticano, y a cuyo eh, hijo lo habían abusado en un colegio católico. Cosa que se enteró poco tiempo, un año antes de que Bergoglio fuera al Papa. Entonces dijo la señora vino llorando, nunca más fue a misa, nunca más fue a misa, y por supuesto, digamos, abdicó de su creencia y se murió maldiciéndonos. Uh -huh. Para que veamos esto que vos decís, de que efectivamente es un hecho impactante, y, y, y todas las respuestas son, han sido pocas, ¿no? Es que hace en estos días el Papa también estuvo tuiteando, diciendo eh, que encomendaba a la Santísima Virgen María a eh, aquellos que habían cometido pecados, pidiendo perdón, Digamos, a, 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 en nombre de la Iglesia, pidiendo perdón y que encomendaba a la Santísima Virgen María. Lo cual está muy bien en lo que decía de reserto, pero lo que hacen falta son acciones más concretas, sí, sí, que sí. es lo que le pidió el primer ministro de Irlanda. Acciones concretas. Todo muy bien con eh, digo, eh, si su religión cree en la cuestión de Resario, todo muy bien. Ahora, hay cuestiones concretas que la justicia. Tienen que, que ir presos, si claro. cometieron bueno, un delito. Bueno, sí, pero, pero, pero más allá, porque, más allá oh, por supuesto que sí. Claro. Pero lo que denuncia, y sobre todo lo que denuncia el último informe del gran jurado de Pensilvania, con ese detalle, de ese guión de siete Tremendo. pasos, es el sistema de encubrimiento. Porque incluso muchos, por, por el, lo que se llama el estatuto de las limitaciones en, en, para la ley norteamericana, ya prescribieron esos delitos y en muchos sí. otros países pasa lo mismo. Pero lo que quieren que caiga es el sistema, la forma en la que, valga la redundancia, sistémicamente se encubrieron a estos criminales adentro. De es que la no les queda otra, digamos, esto como es como evidente. No, no, se puede, no se puede frenar palomas en vuelo esto va a pasar porque efectivamente le está costando muy caro sí, digamos, por porque supuesto. lo que se ha demostrado es también que, es una orga, que, digamos, que durante mucho tiempo sí. fue una organización que sirvió para eso sí. ¿no? sí. con ¿no? bueno, una este... gran impunidad el caso de los sacerdotes de Pensilvania las descripciones que hace el New York Times de los diálogos y las conversaciones marcan un nivel primero de los soes y segundo ¿no? de lo impune, lo imposto. Bueno, y la la relación de, de Bergoglio eh, con el padre Grassi, sí, sí, ¿no? Pero, no, no olvidemos por supuesto. Sí.